Hola, somos María José Carteña de La Ida Velázquez. En este video tutorial les vamos a enseñar a utilizar Acer, una herramienta online para crear infografías. Es completamente gratuita y bastante fácil de usar. Lo primero es obviamente acceder a la herramienta desde tu navegador web con el link de acerlink.ly. El punto iría aquí. Una vez ingresas, la interfaz que te va a aparecer es esta. Ahí pues o te registras o simplemente inicias sesión. Registrarse es demasiado sencillo y bastante privado. La página solamente te pide una dirección de correo, una contraseña que confirmes tu contraseña, nada de datos personales como dónde vives, tu teléfono, tu dirección. Una vez te registras, inicia sesión. Bueno, una vez inicias tu sesión, lo que te va a mostrar la herramienta es esta interfaz de trabajo, que es inmediatamente para crear tu nueva infografía. Entonces aquí está tu contenido ya hecho y abajo están las plantillas que ofrece la página o la opción de crear tu propia infografía desde cero. Como pueden ver, las opciones de plantillas son muy variadas. De aquí para abajo hay mucho más. Hay de todo un poco, desde para mostrar gráficas y explicarlas, mapas y porcentajes o exponer películas. Tú simplemente eliges la que más se adapte a tus necesidades. Bueno, nosotros vamos a empezar explicando cómo utilizar Acer.ly cuando eliges la opción de comenzar desde una plantilla. Simplemente haces clic sobre la plantilla que más se ajuste a tu necesidad, esperas a que cargue. Si el internet permite que cargue, ahí está, perfecto. Y ya la vas a tener a tu disposición para editarla. La plantilla va a aparecer con la información ya prehecha, o sea, no te va a aparecer desde cero, no va a ser simplemente el fondo, sino que ya van a tener algunos datos aquí que te sirven más como una guía. Simplemente para editarlo, para eliminar elementos o cambiarlos, tienes que hacer clic sobre el elemento que quieras mover o editar o cambiar. Si es un texto, si quieres añadir texto, debes hacer doble clic y solamente cambias la información a la que necesites. Esto ya viene pues con una fuente predeterminada, un tamaño de letra predeterminado, pero todas estas son cosas que tú puedes cambiar para modificarlo a tu gusto. Entonces simplemente lo pones con la información que tú necesites. Por ejemplo, Word on Types. Nosotros recomendamos que antes de que inicies a ingresar información a tu plantilla, la tengas organizada en tu mente o en un papel aparte para que sepas bien qué cosas vas a poner, en qué orden los vas a poner, cuánto espacio necesitas, qué herramientas vas a utilizar para perfeccionarlo y volver más llamativa tu plantilla, y estos detalles para que después no tengas que perder mucho tiempo pensándolos. Bueno, una vez has ya ingresado toda tu información y editado la información que estaba para poner la tuya, simplemente tienes que comenzar a editar los detalles para embellecer tu plantilla. Como pueden ver, cada elemento se puede mover, se puede agrandar, se puede girar, y acá, así como permite hacer PowerPoint a la hora de editar una imagen, así se puede mover cada elemento en Acer. Para editar texto, para ponerlo más personalizado, Acer.ly nos ofrece esta barra de herramientas de acá. Se puede elegir el tamaño, la fuente de la letra, la alineación, izquierda, central, derecha, el color, la opacidad, que es qué tan fuerte se ve o qué transparente se ve el elemento que estás eligiendo, y bueno, las opciones que trae Word convencionalmente, que es negrilla, cursiva, subrayado, normal. De igual forma, los elementos son modificables y si no necesitas alguno lo puedes suprimir simplemente enviando el botón de suprimir. A mí me aparece este letrero porque lo toma también como un comando para salirme de la página, pero esto no es algo común. La verdad creo que solo a mí me pasa porque he utilizado Acer.ly en otros computadores y me ocurre y no sé por qué pasa en el mío. Pero bueno.
Los elementos que hay en las plantillas que vienen predeterminadas nunca es algo fijo. No es como un sticker que ya viene con la información puesta. Siempre son escenas montadas unas sobre otras, por lo que hay un millón de posibilidades para hacer tus plantillas. Bueno, una vez tienes lo que quieres tener y tienes organizado tu texto y editado y todo, puedes utilizar las herramientas de aquí arriba, que van desde fondos hasta gráficas, para aumentar la visualización, pues el contenido visual que va a tener tu plantilla, para aumentar su entendimiento, para hacerlo más llamativo, para que la gente preste más atención a lo que estás diciendo. Ese es el punto de una infografía: tener mucha información en algo que pueda explicarlo de una forma sencilla y práctica, y que sea más contenido visual que contenido que sea muy necesario procesar, como sería el texto, un texto largo en un libro o algo así. Por eso hay tanto contenido didáctico, como pues objetos, imágenes, dibujos, cifras, cosas que son más rápidas y prácticas de entender. Entonces, para aumentar el buen diseño de tu plantilla, la página nos ofrece esta barra de herramientas. Tenemos fondos, objetos, como stickers, para insertar texto y para insertar distintos tipos de gráficas que también se pueden modificar. Utilizar esto es tan sencillo como elegir la opción que más te guste, arrastrarla con el mouse hasta tu plantilla, esperar a que tenga efecto y seguirlo editando en base a el toque que quieres dar a tu plantilla. Estos objetos funcionan igual que todos los objetos que tienen las plantillas en Easily. Se pueden agrandar, achiquitar, girar, se les puede ingresar texto con la opción de ingresar texto. Se puede ubicar donde tú lo necesites. Al igual que con las gráficas, simplemente arrastras, esta se crea, la pones en el lugar que necesites y comienzas a editar y explicar. También Easily nos da la opción de poner objetos, que son stickers un poco más elaborados y tienen una gama más amplia de opciones. Simplemente hay que hacer clic en el botón Objetos, te va a aparecer aquí Choose Category, que es elegir categoría, y puedes tanto subir una imagen desde tu computador o elegir una categoría que ya viene predeterminada. Hay mucha variedad, como pueden ver acá, entonces por ejemplo vamos a elegir animales. La página trae muchas opciones para que puedas agregar un buen contenido visual a tus infografías para explicarte mejor. Es lo mismo, funciona con el mismo mecanismo, simplemente tomas la opción que desees, la arrastras hasta tu infografía, la pones en el sitio donde necesites y la dejas ahí que se vea bien bonita. También tienes la opción de añadir documentos y datos desde tu computador, una imagen, una presentación, un video. Y aquí en Bems, simplemente también das clic para abrir esta barra de opciones, puedes cambiar la plantilla que desees. Utilizar Easily y crear presentaciones en esto es tan sencillo como eso. Simplemente llegas, editas tu información, embelleces tu plantilla, utilizas las distintas herramientas que te ofrece la página y ¡tada! Tienes un hermoso contenido amplio, todo resumido en una sola imagen, que te va a permitir explicar un montón de cosas con ejemplos concretos y sencillos. Easily es una herramienta que funciona desde estudiantes, para pues, que les funcione a estudiantes, para hacer trabajos y presentaciones, hasta gente de grandes negocios, líderes de alguna campaña, de algún movimiento que necesiten explicar algo, artistas para hacer una lluvia de ideas. Realmente es bastante versátil y le sirve a todo el mundo cuando saben cómo utilizarla. Y aunque la página está en inglés, es simplemente cuestión de lógica saber cómo hacerlo. No es necesario dominar el idioma para poder utilizarla. Bueno, una vez tienes tu plantilla terminada, simplemente debes elegir la opción Save, que es guardar. Este sería el código que te da la página para tu plantilla, o tú le pones otro nombre, pongámosle prueba, y lo guardas. Está guardando.
acuerdo. Perfecto. Luego simplemente pasa tú. Nada, todavía está guardando. En fin, esperemos. Pero bueno, después de guardar, simplemente debes volver a tu interfaz de inicio. Y ahí ya haces clic en tu presentación y copias el link para así pegarlo en otros blogs, en redes sociales, guardarlo en un USB, llevarlo a, no sé, compartirlo, lo que necesitas hacer. Listo. ¿Ya guardó? Leave the creation. Así que aquí está, prueba. Aparecerán mis visuales, mis contenidos. Y ya tú simplemente aquí con el botón compartir te da la opción de compartirlo en redes sociales, copiar el link, editarlo otra vez antes de realmente compartirlo o ponerlo en una presentación grande para que es lo que necesites. Sencillo. Ahora vamos a explicar cómo funcionaría con la opción empezar de cero. Iba a decir start de cero. Realmente la opción es muy parecida a tener una plantilla, solamente que no tendrías como esa guía básica, sino que lo irías creando tú poco a poco. Cuando tú abres esta opción, hay estos pasos a seguir, que son como una guía que te va explicando un poco cómo utilizarlo. Y pues si tú dominas el inglés, puedes leerlo si quieres, si no, simplemente es que empieces a hacer lo que haces cuando utilizas una plantilla. Quitar la información, cambiarla, organizarla, y una vez que ya tienes esto hecho, simplemente comienzas a embellecer tu plantilla. Le pones fondo, le pones stickers para que hagan énfasis en tu idea, la vuelvan más divertida, más didáctica, más lúdica. Le pones gráficas para explicar con cifras lo que necesitas decir. Le pones objetos. Puedes crear todo lo que quieras a la hora de utilizar Excel. Todo es posible adaptarlo a tu necesidad. Solamente tienes que saber bien cómo hacerlo. Y como dije, los contenidos que se crean pueden ser sobrepuestos. La mayoría son varias cosas puestas unas en otras. No es algo que venga ya predeterminado. Por lo que tú puedes editarlo y hacer un montón de posibilidades. Una vez tienes tu contenido hecho, simplemente lo guardas. Está guardando. Listo, guardo. Y vuelves a tu página principal. Como pudieron ver, Excel-E es muy rápido, muy práctico, muy fácil de usar, te ahorra mucho tiempo y al final tienes un contenido bastante bien creado, resumido, con una presentación que antes solamente se podía lograr con el Jump Diseñador Gráfico y ahora lo puedes hacer tú en 10 minutos. Es muy versátil, muy fácil de usar, hago mucho énfasis en eso porque no siempre se encuentran herramientas que son fáciles de usar. Y lo puedes usar para lo que necesites, desde organizar tus ideas hasta presentar algo en tu trabajo. Así que ya saben, los invito a usarla, realmente es muy útil y me ha funcionado bastante bien. La puedes usar para lo que quieras. Y bueno, espero que este tutorial haya ayudado en algo. ¡Gracias!